¡Hey! ¿Qué no ¿Cómo estáis? Aquí el señor X comentando el nuevo episodio de Minecraft en Karmaland y en el episodio anterior pues nos destrozamos las botas, que como veis están aquí muy mal, eh, de la armadura y por tanto pues hoy vamos a crearnos unas nuevas intentando ponerle varios tipos de encantamientos que sean potentes ya que el, con las actuales pues... Eh, tenemos cuatro encantamientos ya y con más de tres no se pueden reparar. Y bueno chicos, pues dicho esto, comentamos con el episodio de hoy. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a la vista normal. Y vámonos a seguir metiéndonos esencias, que es lo que estaba haciendo. ¿Para qué? Diréis vosotros, señor X. Eh, para encantar libros, que son estos, que agudeza 3. Yo lo que quiero es irrompebilidad, puesto que... Tengo muchos libros de encantamientos en los cofres, pero todavía no tengo irrompibilidad, ya que la he gastado en pues, la armadura que tenemos actualmente y en otras cositas. Ya que la rompibilidad, pues en teoría, pues es universal para todo tipo de elementos. Eh, Más libros. Nivel 30. Rune Brick 5. Cuidado con eso, ¿eh? Bastante extraño. Yo eh, es la primera vez que lo veo. Ay, a ver si me vale para algo, por lo menos. Vamos a ver si llegamos a nivel 30. Me imagino que habrá que coger más de estos. Vale, 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 vale. Vale, ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. 26, 28, 29. Y 30. Vale, ya estamos. Vamos a ver si le metemos un libro interesante. A ver, protección 3, caída de pluma 4, Toxicity 2. Bueno, no está mal. Quiero más. A ver, vamos allá, vamos allá. Venga, venga, nivel 30, nivel 30. Quiero mi nivel. ¡Quiero mi nivel! Maribel, vamos, vamos, vamos A ver, a ver, nivel 30, vamos aquí, librito A ver, arqueol Vale eh, Se hace Se hace pera, ¿eh? Se hace rogar eh, La irrompibilidad Pues el otro día me salía bastante de seguido, la verdad Pero ahora No sé por qué No sale, a ver eh, 25-30 30, 30, vale Lo tenemos ahí, a ver A ver, tenemos ahí Otro librito y rompibilidad 3, perfecto, ya tenemos uno. Ahí va eso. Ahí va eso. Y bueno, chicos, pues mientras voy haciendo esto, aprovecho para contaros algún temita que es pediros disculpas por, pues, pues por no avanzar más rápido en los episodios, entre episodio y episodio, puesto que yo lo grabo todos los días, no entre. no hay, no hay varios días de diferencia, excepto los, los viernes y sábados, que no grabo, pero bueno, tampoco tengo tiempo porque lo, lo, los utilizo para descansar, salir. Y tener vida, vida social. Entonces, pues tampoco... Tampoco me, me sobra tiempo para, para avanzar mucho los juegos. Entonces, como yo tengo solamente 6 horas al día para subir vídeo, lo que intento es tener eh, los vídeos preparados con un margen de 2 días de anticipación. Por lo tanto, yo este vídeo lo grabo hoy, lo subo mañana y lo publico pasado mañana. Así tengo un control absoluto. Entre lo que yo grabo y lo que vosotros veis, para que no os falten episodios ningún día. Esta es la teoría, claro. Si algún día, pues, eh, tengo que, que hacer algo. Y no puedo estar en casa por lo que sea. Porque. Por fuerza, por fuerzas mayores. Que generalmente, si es por. no es por placer ni. ni por. porque elijo otras cosas que YouTube. Porque yo directamente. Pues siempre vengo eligiendo lo que es. Eh, grabar en YouTube. O sea, para mí es. Digamos, digámoslo en mi. Es mi vida diaria, grabar en YouTube. Entonces, yo eso no lo sustituyo por salir ni de compras, ni salir de, de marcha, ni cosas de esas. Ni salir a divertirme por ahí. Porque yo ya me divierto aquí en haciendo cosas en YouTube. Diréis que friki, pues. Pues puede ser. De todas formas, yo tampoco soy una persona que. Que disfrute mucho. Saliendo mucho de fiestas. No soy un fiestero ni cosas así. Así que pues, tampoco pasa nada. Chicos. Así que bueno, pues eso que os estaba diciendo, que. Como no dispongo de, de mucho tiempo, yo lo que hago es entre las seis horas de subida que tengo, eh, que las uso para subir vídeos, y luego el resto de horas, pues lo que hago es eh, eh, termino de subir los vídeos y entonces el resto de horas del día las uso para intentar pues grabar los episodios con los dos días de anticipación y y luego, si consigo que me sobre tiempo y no me duele la cabeza, que mi cabeza ya debería saber que, que es bastante delicadilla, pues eh, si me sobra ese tiempo o si consigo que me sobre, que siempre lo intento a diario, pues lo que hago es intentar avanzar las partidas que tengo, tanto de Minecraft como de Dying Light, Far Cry y los Sims 4. No solamente avanzar en la partida, sino aprender a hacer cosas diferentes en los juegos, porque bueno. Pues ya sabéis que son todos, todos, los cuatro son juegos que, que requieren pues de, de, de una cierta dedicación para poder jugarlos bien, ya que no son juegos de, de pocos. de pocos líos, porque son juegos de muchos líos, entonces hay que, hay que cogerles las vueltas y siempre, de hecho Minecraft, por ejemplo, siempre tiene algo nuevo que aprender. Y luego, pues los otros juegos, pues los Sims 4 también tiene, casi siempre tiene algo que aprender porque es un juego bastante, digamos, amplio. Y difícil de controlar. Y bueno, vamos a ver. Protección. Bueno, 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 bueno. Totalmente inútil. Bueno, esto de momento lo dejamos así. Me los, me los absorbo todos. Y vamos a ir a... Vamos a ir a, a los cofres universales. No tenemos nada. Aquí debería estar la irrompibilidad. Pero bueno, como no hay, pues no hay. Luego... Mm, damaje, mira, el damaje este lo voy a poner. A ver, el damaje lo voy a poner por aquí. Eh, Arqueology, Runebrick, no sé qué es, lo dejo por aquí. Protección, tal, tal, tal. Atracción, esto no sé qué es. Pero sí, city, agudeza, agudeza, distrat, caída de pluma. A ver, pico, me voy al pico. Me voy al pico. Pico, ¿dónde está el. Un momento. Arco, de herramientas, ah, herramientas, vale, perfecto. Perdón, chicos. Arqueología. Arqueología. Aquí. Arqueología. Irrompibilidad. Perfecto. Aspecto ígneo. Protección contra proyectiles. Bueno, vamos por aquí. Toda la armadura. Protección contra proyectiles. La dejamos a ver. Es esta, así que la dejo aquí. A mí no me interesa, así que la quito. Prote... No. Protección contra el fuego es esta, así que la dejo aquí. Vale, vale, perfecto. Y esto, esto sí. Vale, perfecto. Caída de pluma, dos pedones. Aquí. Eh... Caída de pluma, protección contra el fuego, no me interesa. No, esto es aquí. Vale, perfecto. Distract. Agudeza, erupibilidad, aspecto vígneo, protección 3 Esta está muy bien Este está muy bien, eh Ya voy avisando Toxicity, atracción Elasticity, agudeza Toxicity, Toxicity, ignición Ignición, bueno Lo voy a coger Tal, 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 tal. Vale, 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 vale Botas y casco, a ver. Eh, casco no me interesa. Caída de pluma protección 3. Vale, este me interesa. Eh, caída de pluma, este me interesa. Este y este no me interesan. Vale, vamos por aquí. Vamos a ver qué tenemos. Manuel, a ver. A ver, me voy a quitar las botitas para hacer una. Una simple comparación. Estas ya tienen Agility 4. Vale. Eh, con Agility 4. Podría ponerle esto y tendríamos la, tendríamos las botas con los cuatro Las botas con los cuatro encantamientos, sí, vale, perdóname chicos, es que me pongo a pensar y me quedo solo eh, Agility 4 eh, Agility 4, vale eh, ¿Qué hago? ¿Me arriesgo a encantar las botas con los cuatro encantamientos y no poderlas reparar nunca? ¿O me pillo.? A ver. ¿O me pillo. solamente tres encantamientos y poder reparar la armadura? Porque mira, os voy a enseñar. para los que no la hayan visto. a ver, ¿dónde tengo los diamantes? Por favor, por favor. Por aquí, vamos por aquí, que nivel Maribel. A ver, yo pongo aquí el pantalón, tiene tres encantamientos. Pongo un diamante y me da permiso para repararlo. Si yo, por ejemplo, pongo las botas con los cuatro encantamientos, no me deja. Bueno, esto ya los, os lo he enseñado otras veces, pero quería enseñároslo porque me hacía ilusión. Esto para los que no lo hubieran visto. Ahora, pues, en teoría, deberíamos poner el agility. Ignición es para él, sí. Vale, eh, caída de pluma, protección. Protección 3 y caída de pluma. Perfecto. Este me, me gusta, me gusta, me gusta. Caída de pluma 4, caída de pluma 4, protección 3. Que protección 3 es el máximo de protecciones que existen. No hay protección 4. Caída de pluma 4, ya lo tengo. Distract 1, agudeza 3. Vale, toxicity, atracción, aspecto ignio y rompibilidad. Eh, eh, tengo el problema. De que este me da protección, vale, tendría estos tres y luego le metería irrompibilidad. Y serían unas botas bastante poderosas, pero claro, yo no contaba con que me saliera agility en las botas. Sin embargo, yo podría poner irrompibilidad y tendría agilidad y irrompibilidad y luego protección. Protección 3 que debe estar, eh, ¿dónde hemos dicho que está? Ah, eh, no. Mmm, vaya shit, vaya shit. No tengo un libro con irrompibilidad 3, ¿no? Vale, 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 vale. Tracción, aspecto igneo. Ay, madre mía. Así ah, es este el libro de irrompibilidad 3. El libro, no, protección. Yo quiero protección. Protección 3... Mmm... Si yo pusiera este libro será más caro, ¿no? Me imagino, sí. Ciertamente es más caro, mucho más caro. Vamos a ver. Mmm, agility. Eh, si se pudiera reparar estaría bastante chulo, pero claro. Caída de pluma... Mira, voy a quitar esto. Protección 3. Es que caída de pluma a mí, la verdad es que no me interesa mucho. Ciertamente no... No me interesa. No me interesa, la verdad. Agudeza, toxicity, atracción, inoperabilidad. Mm, voy a intentar encantar un libro. A ver si es posible. Ey, que se hace de noche. Cuidado que vienen los creepers. Vamos, 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 vamos. Vamos a dormir y ahora vamos a encantar algún librito más. Para ver si es posible que nos salga la protección. Vamos aquí. Quitamos las botas. Esto, esto y esto. Vale, vamos por aquí. Nos metemos esencias y vamos a, a buscar ese libro: 7, 28, 29, 30. Vale, perfecto. Me encanto. Botín 3. Bueno, 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 bueno para una espada. Ay, Dios mío. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, perdón! Eh, metemos esto a ver si es posible a ver si es posible que nos salga nivel 30 bueno, como os decía antes, pues a ver si bueno, pues voy compaginando el tiempo de grabar vídeos y preparar episodios nuevos eh, con jugar online, ya que bueno, pues es una cosa que, que deseo mucho que ya he probado de vez en cuando, vale, golpeo para espadas, y tengo muchas ganas de hacerlo, la verdad, tengo muchas ganas de hacerlo, pero no hacerlo un día suelto como ya he hecho, no tengo ganas de, de hacerlo a diario pues jugar online con vosotros a diario y así, pues, eh, divertirnos todos, tanto vosotros como yo. Y bueno, pues, hacer episodios con ellos, claro, evidentemente. Evidentemente. Que por otro lado, yo no sé si, si se podrá grabar los episodios con vosotros. Ya que, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pim, pim, pim. a ver, a ver, a ver, voy por aquí, voy por aquí. Y voy a soltar algunos libros. Este no me interesa, 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 este, este y este no me interesan. Este igual, este igual, este no, este no. No lo quito y no lo quito, y no lo quito y no lo quito, vale. Sigo metiéndome esencias. Y vamos a conseguir niveles aquí. Nivel 30, a ver si es posible. Vamos, 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 protección, protección. ¡Qué era protección! ¡Qué era protección! Vamos a ver. A ver, ahora. Poder 4. Bueno, bueno, bueno. Para el arco. Poder para el arco. Bueno, 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 bueno. Y no me sale, y no me sale. Y no me sale. Vamos a ver. 18, 29, 30. Vale. Decae. Qué bien. Bueno, pues vamos a coger más niveles. 18, 19... Espera, 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 chaval, que te vas. ¿Sabéis qué pasa? Que tengo a la perra encima ahora mismo. La jodida se me ha tumbado encima de las piernas y, y estoy aquí en mala postura. Madre mía, que me estoy... Me estoy partiendo la espalda. Está... De hecho, está roncando aquí. Está roncando. Protección 3. ¡Perfecto! De hecho, os voy a poner el micrófono al lado de su boca para que escuchéis cómo ronca. A ver si, a ver si se escucha, verás. No, no se escucha nada. Bueno, da igual. Eh, me voy aquí. Me voy aquí. Y, 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 me voy a recolocar. Lo siento por la perrina, pero se va a despertar. Bueno, da igual. Agility 4. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Protección 3. Perfecto, lo pilla. Por tanto, me voy a meter los 11 niveles que me pide. 9, 10, 11. Vamos aquí, vamos con las botitas y con la protección 3. Perfecto. Ahora, ¿qué le vamos a poner? Protección 3, caída de pluma, no. Aspecto igneo, no. Decae. Poder 4, cuatro. poder 4, cuatro. rompibilidad 3. Irrompibilidad 3. Me pide 15 de nivel de encantamiento, ¿vale? Perfecto. Vale. Uy, uy, que quiero coger las botas y eso no puede ser. Me voy aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Vale, eh, me pongo las botas aquí, me pongo el libro, la irrompibilidad aquí y ya tengo esto aquí. Agilidad 4, protección 3, irrompibilidad 3. Eh, creo que están al máximo. Creo que no hay agilidad 5, creo. Bueno, estas botas son mejorables, pues con otro tipo de encantamiento, por ejemplo, ignición, pues se la añadimos. Pero al añadirle este cuarto encantamiento, tendríamos unas botas, pues como estas que tenéis aquí, verás, como estas que tenéis aquí, pues que se van a perder, se van a perder las botas, los niveles y, y todo se va a perder con ellas. Es una pena, pero es así, es así. Entonces, eh, evidentemente. Yo si pongo estas botas que hemos hecho aquí me dice demasiado caro chaval, pero si tiene tres encantamientos no me lo puedo no me puedo creer que no me deje reparar estas botas ¿En serio? A ver a ver espera 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 cogemos eso vamos aquí cogemos estas botas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. A ver, a ver. Eh, quiero poner estas botas y un diamante. ¿Y no me lo? ¿En serio? A ver. O sea, me estás diciendo, me estás diciendo que las botas no me las va a reparar. No, ¿o no? Eh, yo creo que antes las ponía y salía... Bueno. A ver. ¿y si, ¿Y si yo hago esto? A ver... Vale. Tenemos tres encantamientos. Y cojo las otras botas. Las pongo aquí y tampoco... Tampoco. Pero chaval. Y... Si yo... A ver. Esto sí deja. Vale, pues. Nuevas averiguaciones, chicos. Eh, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Vamos a colocar. Bueno, este pantalón es mío, me lo pongo. Y estas botas. Eh... Estas botas las voy a encantar con algo más. Ya que, bueno, ya que se van a romper sí o sí, pues. Bueno, así aprendemos algo nuevo. No te acostarás sin aprender algo nuevo. Protección 3, caída de pluma 4, Toxicity y tal. Poder. Poder no vale para esto. Poder es para el arco. O sea, o sea, no. Decae. Bueno, decae para la espada. O sea que tampoco. Ignición. Protección 3. Caída de pluma 4. Aspecto igneo, Ignición. Caída de pluma. Eh, a ver. Ignición. Ignición 3. Eh, nivel 19. Ya hemos probado lo que es eh, la... La caída de pluma. Así que voy a probar con la ignición. No sé cuántos niveles me han dicho. Me voy a meter 30 niveles. Tal, tal. 25 creo que me ha pedido. Ve, creo que me ha pedido 25. 25, bla, 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 bla. Vamos aquí, vamos a las botas. 19, vale. Perdonadme, chicos. La memoria a veces me falla. Agilidad 4, protección 3, irrompibilidad 3, ignición 3. Bueno, pues estas son las botas. Eh, eh, parece ser que no podemos... No podemos reparar botas porque dice que es demasiado caro no sé no sé por qué eh, pero bueno pero bueno las cosas son así se han puesto así así que vamos a ponerle la ignición eh, aspecto a ver aspecto ignio un segundín a ver no no es para esto vale pues le voy a meter ignición sí señor agilidad bla, 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 bla. pim pam pum perfecto vale pues estas botas estas botas me las pongo Yepa. Huepa, huepa. Agilidad. Ya estamos ágiles. Huepa, 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 huepa. Huepa, madre mía. Qué velocidad. Madre mía, qué velocidad. Ti, 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 ti. Y bueno, pues... Yo creo que aquí podemos dejar el episodio teniendo claro que... Vamos a organizar esto. Que las botas, pues parece ser que no se pueden mejorar. Eh... Por cierto, me voy a poner las botas estas aquí, estas aquí y estas las voy a llevar encima para cuando las necesite. Y va a ser aquí. Entonces, me absorbo los niveles estos porque ahora seguiré haciendo libros de encantamiento y demás para, bueno, para tener ahí de sobra para los siguientes episodios. Esta espada por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto no lo quiero, esto por aquí. Bueno, vamos a ver. Bueno, no voy a organizar las cosas aquí con vosotros porque, bueno, os vais a aburrir de eso. Así que, chicos, aquí me voy despidiendo, aunque no me apetezca irme, ya que así hacemos de cada episodio un nuevo reto. Y recordar, dejar un me gusta y compartirlo, compartirlo, por favor, chicos, con el boca a boca, ya que considero que así llega más... Me voy a quitar el casco, ya que considero que así llega más... Eh, en persona, con el boca a boca, que por internet. Así que, chicos... Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis. Chocolá.